Agradezco infinitamente a los artistas por su presencia, que han venido de distintos lugares del territorio nacional y que hemos podido converger acá en esta invitación de José Leonardo y la Casita de Dios, y que poco a poco se ha venido ganando un reconocimiento, que es precisamente la catapulta hoy en día de un evento criollo que tiene ya nombre y apellido, la Casita de Dios desde Zaraza. Mucha gente a donde he podido ir en las últimas semanas o digamos meses, me han preguntado, ¿qué es eso? ¿Dónde queda? ¿Qué significa? Eso de la Casita de Dios que oímos por ahí, que porque claro, se han difundido muchos videos, muchas grabaciones hechas acá, en la tarde, en la madrugada, a medianoche, en la mañana, gente buena y sana, gente borracha, gente de todas las formas, como ustedes saben, todo lo que ha pasado por aquí. Pero qué bonito que cuando me lo preguntan, yo les digo, no, ese es el pueblo mío, eso es allá en Zaraza, en el Guárico. Eso no es muy lejos, eso no es en la Luna, no es en Plutón, no es en Venus, no. Eso es en Zaraza, estado Guárico. Y que mucha gente quiera venir a conocer, a saber el contenido de esta gran iniciativa. Entonces, fíjense, aquí estamos nosotros, que somos los protagonistas principales de este evento y que de alguna manera formamos parte de dicha iniciativa, y gracias a José Leonardo, que es el que está allí punteando, pues, el anfitrión principal, que nos permite, pues, venir a su casa, a su oficina, a su empresa, para desde aquí, pues, enviar el mensaje al mundo a través de las distintas redes sociales que nos han permitido llegar a tanta gente y a tantos pueblos en el mundo entero. Así que ustedes siéntanse formar parte inequívoca de esta idea, de este proyecto, y yo creo que este proyecto apenas está comenzando, apenas está tomando forma, porque yo creo que lo que viene, según lo que he notado por ahí de José Leonardo, es que esto va para largo. Va para largo y va a tener éxito, porque ya que algunas instituciones, óigase bien, algunas instituciones a las que compete la defensa y la promoción de nuestra cultura popular llanera, no lo hacen porque no les interesa, o porque no les duele, o porque no saben lo que significa, pues lo está haciendo la empresa privada, lo está haciendo la gente, lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo ustedes con su iniciativa. Entonces, no desmayemos, no desmayemos, pongámosle corazón cada día, y por eso cuando les pego en, a manera de regaño, de reclamo, no lo sientan que es algo como una bofetada, no. Les estoy pidiendo simplemente que activen esa energía para que se sienta, para que estos músicos y los cantantes que defienden por este escenario se sientan motivados y en vez de dar una, den dos, den tres razones para seguir este proyecto. Así que pónganle corazón. Cuando vayan a aplaudir, no lo hagan con flojera, háganlo con energía positiva, háganlo con énfasis, con cariño. O lo hacen o no lo hacen. ¿Ok?